¿Cómo están? How are we doing today? Se están manteniendo secos. Is everybody staying dry? Yo ayer no salí para nada, así que sí me mantuve seco. Yesterday I did not leave my house so I was very dry. Pero apuesto que algunos de ustedes anduvieron afuera But en I'm la lluvia. Sure some of you guys were out there in the rain. ¿A cuánto les gusta la lluvia? Who likes the rain? Sí, lo que trae trae el ambiente. It brings a different kind of environment, el, el olor, el viento, el poquito lo fresco. Scent, wind, los sonidos fresh, que trae. Muy bonito, ¿no? Hermoso lo que Dios nos regala. It's beautiful the gifts that the, God, that the Lord gives us. Debemos estar agradecidos. Que está mandando la lluvia. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado hablando a través de este mes. ¿Usted se acuerda de qué hemos estado hablando? Prioridades. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? How many of you here have sí, todos, muchos de aquí. Este, bueno. Para muchos de nosotros nuestros hijos son nuestras prioridades. Amén. Que tengan todo, que nada les falte. ¿Verdad? Para otras personas sus bills son sus prioridades. For other people, maybe your bills are your priority. Que tengo que pagar esto Need to pay this, necesito trabajar el doble para poder pagar esto. Porque necesito un excelente score de mi crédito. Because I need an excellent credit score. Porque muchos saben que con un buen score, Because knows that with a good score, se te abren las puertas financieras. Doors open financially. Y así muchas personas toman muchas partes de sus vidas, aspectos de sus vidas que las hacen prioridad. And just like that, many people take different aspects of their life and make them a priority. Um, and when we started this year, I don't know if you remember, but I, I gifted you something. Y yo les di un it was uh, advice. Amen, usted se acuerda, o ya se Do you remember or did you forget already? Sí se esa no fue su el consejo, if you forgot, because it wasn't a priority <laughs> to learn Or remember that piece of advice. Pero estamos aquí una vez esta mañana para recordarles. I am here again to you, Porque yo creo en mi corazón, I con toda in certeza, my heart, 100%, with 100%, de que nuestra prioridad para entrar al 2024, 2024 debe ser should be nuestro Señor, Creador, our Lord, Señor, Jehová, de los ejércitos que hizo the los Almighty cielos y la tierra earth, que provee todo, que me da todo, que cuida de mí. Me y yo les decía me. que antes que usted hiciera cualquier cosa este año, said, year, que primero pusiera a Dios. Amén. Amén. Eso nada más fueron como un consejo pequeño, pero ahora le traigo una prédica de esto. Usted trajo su Biblia esta mañana, si no puede compartir, si no, media nos va a ayudar. You Vamos If a ir not, hasta it el libro de Apocalipsis. El primer libro de la Biblia. The first book of the Bible. Atrás uno. The first book at the end of the Bible. Yo voy a leer en español, me van a ayudar en, es, en, en inglés. I'll be it in del 1 we'll al 3 dice así la palabra del Señor. Si usted gusta ponerse de pie...

You. Let's go! My secrets. you, I cover you know, me. I appreciate it. A it's amazing how. Your patience with me. God will never leave. You don't give up on me. Help, me. help me. Help me to see. Padre, en esta mañana yo ruego, pido, Señor, que tú abras el entendimiento, el corazón, la mente de cada persona que está aquí presente, para que pueda retener, Señor, tu palabra. Pueda retener lo que tú tienes para ellos, Señor. Pueda retener todo lo que tú tienes en el Espíritu, en palabra. Que pueda vivir, que pueda morar en ellos, Señor. Y cualquier distracción que pueda el enemigo traer, Padre, la desechamos en el nombre de Cristo Jesús porque esta es casa tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. You may be seated. Puede tomar su lugar. Mireles, el escritor de este libro nos regala algo importantísimo, algo hermoso nos regala. The author of this book gives us something very important, something beautiful. Y yo creo que es algo que puede bendecir nuestras vidas el día de And hoy. I believe it's something that can bless our lives today. Amén. 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 ¿Cuántos quieren salir bendecidos de aquí Who hoy? Will you walk out of here blessed? Ahora el escritor está escribiendo algo muy interesante a la iglesia. The very to the y lo está escribiendo no porque todo está bien. He it not is good. Él está escribiendo estas palabras porque ha ocurrido una situación. Has algo tiene que, que aportar, algo tiene que decir al respecto. And he has to say about it. Y tiene que hablar del tema. And he's talk about that topic. Ahora él está escribiendo a personas. He's writing to people. En primer lugar, le está escribiendo a personas que quieren ser vencedores. To who want to be ¿Cuántos aquí quieren ser vencedores? Solo dos personas levantaron la mano. Like ¿Cuántos aquí quieren head? ser vencedores? So, ¿quién ¿quién ¿Cuántos overcomer? vencedores hay aquí en esta mañana? A la mitad, esta mitad como que está un poco tranquila. So creo que la lluvia les ha afectado. Pero yo creo que todos queremos ser vencedores. To en todo lo que yo emprenda, Dios me hará vencedor. Amén. Amén. Él está escribiendo para personas que son que quieren ser vencedoras. He is, he como vamos a ser nosotros vencedores en el año 24. Just like we're gonna be overcomers in 2024. Él aclara en el primer versículo que de, lo, de esto de lo que escribió. Ahora lo está escribiendo para el ángel de la casa. He writes it to the angel of the house, al mensajero de Dios. To the messenger of God. Que el mensajero

Dice la Biblia que el que tenga oídos para oír, que oiga. The word says that he who has Dile ears, a tu vecino, listen. tienes oídos para oír. Amén. Dijeron todos amén. Amén, amén, amén. Si es así, entonces vas a caminar como un vencedor. The case, like an, lo primero, like Lo primero que este mensajero quiere que tú sepas. Es, es por dónde está caminando. Sí, en el versículo 1 nos regala esta ilustración. Dice que él está caminando por los siete candeleros. It says that he is walking in the midst of seven golden lampstands. Siete iglesias. Seven Así que ahorita, ahorita mientras nos congregamos so en nuestras iglesias, in our churches, Jesucristo está pasando por medio de los pasillos. Es lo que nos está diciendo. This is the, this is Me está entendiendo. Does that make sense? Me está entendiendo. Así que Jesús está pasando por medio de estos pasillos. So está pasando por este altar. Se está dando vueltas allá altar. por por los niños, He por acá enfrente, por estos pasillos, is. él está pasando. Building. No lo podemos ver, him, pero en el Espíritu spirit, Él está caminando. He is sí, y la Biblia dice que Él camina sobre los siete candeleros. Y en la primera frase, en el capítulo, versículo 2, um, Él dice, yo conozco. I'm sorry, uh, verse two, it says, I know. Yo conozco. Conozco. I know. Así que lo que quiero que tú entiendas esta mañana. So what I want you to this morning, es, es que mientras él camina por estos pasillos, while he walks él se da building, vueltas por esta iglesia, while he, um, does en el here, Espíritu, spirit, mientras él camina paso por paso, as he takes each and every step, él te está diciendo: he is you, Yo te conozco. I know you. 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 ¿Sí? Qué hermoso. It's beautiful. Conozco el sudor. I know the, the, um, tu esfuerzo, el sudor que has puesto hacia esta effort? iglesia.

I know that you come with a good attitude. yo sé la actitud que tú tienes los domingos yo te conozco yo te conozco algunos de ustedes tal vez los hace temblar un poquito que alguien te conozca así like te cercas that lo que nadie ve what nobody sees. yo te conozco I know you. Yo te conozco. I know que no solo eres una iglesia que ha sacrificado tanto, has so much, pero eres una iglesia que va más allá. Amén. Él nos conoce. He que hemos puesto el esfuerzo. That we've, that we've que hemos venido aquí en medio de la lluvia. Come, Él nos conoce. Pero... But. Pero. But. pero, 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 el versículo 4 <laughs> me, me tumbó un poquito. Dices, sí, el versículo 4, espérame, dice, Jesús, me acabas de decir más like, de a second, tres, Jesus. cuatro, cinco cosas que te gustan de mí. Sí, yo conozco todo lo bonito de ti. Yo sé que te has esforzado. Yo sé que lees tu Biblia. I know that you read your Bible. Yo sé que viniste hoy en día de lluvia. I know that you came today, even Yo te raining. conozco. I know you. Me has halagado, me has dicho que estoy haciendo un buen trabajo. Sí, yo conozco todo lo que tú eres. Yes, I know everything you are. Pero hay una cosa. But there is one thing. Hay una cosa. There is one thing. Dice el versículo 4 que has dejado tu primer amor. Verse 4 says nevertheless I have this against you that you mm. have left your first love. Que has dejado tu primer amor. That you have left your first love. Evidentemente, evidently Puede ser una iglesia que ama. You could be a church that loves. Puede ser una iglesia que sirve. You could be a church that serves. Una iglesia que sacrifica. A church that sacrifices. Pero evidentemente lo que nos está diciendo que tú puedes ser todo esto. Is that you could do all of this Pero que aún así then, tú puedes dejar el primer amor hacia Dios. Towards God. Yo no lo digo. I'm not saying lo it. está diciendo la Biblia. This is what the says, que has dejado tu primer amor. You have put aside your first love. Evidentemente puedes hacer las cosas correctas. Evidently you could do things the right way. Y aún así puedes dejar tu primer amor. And yet leave your first love. Amar a Dios apasionadamente. Loving God perseguir los placeres de Dios. Pursuing what God. Él es lo que Él busca. That's what he is looking for. Pero aquí está el problema. But here's the problem. Y siempre hay problemas. And there are Porque yo estoy seguro de que hay miembros o había miembros en esa iglesia que dicen, yo amo a Dios. Say, I love God. Sí, yo amo a Dios. Yes, I love God. Yo amo a Dios. I love God. Pero esa no es la queja de Dios. Dios no se está quejando de que no lo ames. Él no se está quejando de que tú lo amas. Lo que Dios está quejando aquí es de que tú no lo amas primero. Que tú no lo amas primero. That you don't love him first. Has dejado tu primer amor. You have left your first love. Sí me amas, pero no me amas yes, primero. Hay ciertas cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Muchos si, dicen sí, pero si Dios es poderoso, el, para Él nada es imposible, Él hace todo. La Biblia dice que Dios no puede mentir. The Bible says that God cannot lie. La Biblia dice que Dios no puede pecar. It says that God sin. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios no puede dejar de existir porque Él es eterno. Y déjame decirte otras cosas que Dios no puede hacer. And I'm, and I'm él no puede ser el segundo. Él no puede tomar segundo lugar he en tu vida. Él no puede ser el segundo he en tu vida. Él no está enojado que no es que no lo amas. Él se está quejando que lo has puesto en segundo lugar. He is, he is Porque cuando Dios es puesto en segundo lugar, place, aunque sea por una buena causa, cause, eso es inaceptable. Eso es inaceptable It para él. Él está en una clase solito. En el principio es Dios. Antes de que algo existiera. En el principio siempre fue, es, será y seguirá siendo Dios. Him, it, it will be. He will la Biblia nos recuerda una y otra the vez. Bible time time ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Amarás al Señor you tu Dios. Love el primero. That is the first one. No es el segundo, el tercero, el cuarto, el It's quinto. Es el primero. Amarás one. al Señor tu you Dios. The Lord, ¿Y qué dice Jesucristo? Dice que Él debe tomar todo, primer lugar en todo. Eso lo dice la Biblia. Cuando el Señor habla de dar, when, when giving, el Señor dice, dar primero a Dios. Tus primeros frutos. It says to give him your first Pero lamentablemente no es así. Recibes tu like cheque that. y antes de que lo tengas ya está todo desaparecido. You there, Por ahí no vamos a ir. But we're not gonna go there today. Porque Dios, Dios asume Because God assumes que si él no es primero first, él no tiene valor have, él no tiene valor dios you. demanda ser primero first, que tenga nuestra atención que sea nuestra primer prioridad priority, él demanda ser primero first, porque eso es lo que él es él es el primero he is first, y siempre lo será and he will be. y cuando Él ya no es el primero when he first, cuando Él siente que ya no lo tienes como en primer lugar when he knows that you are no him cuando Él siente place, que ya lo reemplazaste con algo más when he feels that he has been by else, dice la Biblia que has creado un ídolo creado un ídolo Escúchame bien. Listen Escúchame carefully. bien. Listen carefully. Cuando tú remueves a tu Dios you God, y lo reemplazas con algo más, else, eso se convierte tu ídolo. That becomes your idol, porque has hecho otra cosa tu prioridad. Eso es increíble. That's incredible. Y lo que se convierte primero en tu vida, And what first in your lo life, que se convierte prioridad para tu vida, life, eso se convierte en tu Dios. Cuidado. Be careful. Eso puede ser el dinero. That could be money. Eso pueden ser los amigos. Eso puede ser el trabajo. It could be your job. Y hay infinitas de cosas. And Pero ten mucho things. cuidado. Be very y ahora pues Dios tiene competencia. So God has tiene competencia en tu vida. A in your life. Él no está diciendo una vez más que no lo amas. Again, he's not that you don't love him. Él está diciendo que no lo amas primero, que lo hemos first. dejado. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? You know es is? que lo hemos dejado y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Seguimos como máquinas we, like haciendo lo mismo todos los Doing días. Trabajo. Work cocinar, cook, dormir sleep. ¿dónde quedó Dios? Where's God? ¿dónde está la prioridad de servir a Dios primero? me baño, me arreglo, me voy al trabajo, llego me baño otra vez, cocino, I take a again, cuido a los niños I take care me duermo, me sleep, vuelvo a levantar, me levanto ¿Qué significa? What does this mean? ¿Qué significa dejar tu primer amor? ¿Tú qué tienes que hacer? Diga conmigo, tengo que hacer tiempo para Dios. Tengo que hacer tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Porque bien tenemos tiempo para muchas cosas. Sí, tenemos todo el tiempo del mundo para otras cosas. We Pero qué hacemos para regresar? Do do ¿Qué puedo hacer yo este día para regresar a mi primer amor? What can I do to come ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para regresar, para ser una do vez más back? en And los ojos de Dios again, el número uno? Have Versículo 5 nos regala la respuesta five gives us that Nos da dos cosas Bueno two Yo pude extraer dos cosas well, that I, that I oh. Lo primero que quiero que hagas Jesus, Dices que recuerdes you. You. Dice un canto, recuerda del hoyo donde te sacó. Says, Lo primero que tienes que hacer es recordar. Acuérdate de donde Él te ha sacado. Recuerda en tus tiempos más tristes. Tus moments. tiempos más... De soledad. The, the loneliest moments. Tu tiempo más desesperante. Your most tu tiempo donde tú te sentías que nadie te podía ayudar. En ese tiempo, en ese instante, in moment, in todo lo que instant, tú tenías you had, era Dios. Was God. Era tú y Dios. Todos God. me han abandonado. Else is gone, Pero tengo a Dios. But I have ¿Recuerdas ese sentimiento? Do you remember that feeling? Recuerdas esa posición, do ese día, esa fecha, esa situación day, en que te time, encontrabas. That that found nadie found me quiere, Soy solo. estoy solo, estoy pasando por esto y nadie da nada, nada por, por mí. Pero Dios, sé que Dios está conmigo. En ese instante, Él fue tu prioridad. Moment, Le orabas cada minuto, cada hora, every moment, cada instante, cada, cada canción every que instant, escuchabas era cristiana, cada lectura que leías era de Dios y el amor de Dios. Y cómo él te protegía, te guardaba. Era Dios. En ese instante. Recuerda. Recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda. Recuerda de dónde venimos. De dónde nos sacó. Where he has saved you from. porque tú no todo el tiempo has tenido un carro Because you haven't always no todo el car. tiempo has tenido un trabajo you no todo el tiempo has tenido una familia you no todo el tiempo family. has tenido un esposo, you una esposa no todo el tiempo has tenido tu salud pero Dios te ha sacado adelante Dios te ha ayudado, Dios te forward. ha proveído Dios provided. te ha bendecido, Dios you. te ha guardado en he su has mano has de todo peligro, de todo accidente de todas cosas que el enemigo ha tratado de hacer contigo, él te ha protegido. Acuérdate. You. Acuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cuando él era el que más importaba más en tu vida, cuando él era tu prioridad. Life, Recuerda. Remember. Número dos. Lo segundo dice The second thing es says, arrepiéntete. It says, repent. Y la Biblia solo menciona una cosa de la cual debes de arrepentirte: y eso es arrepentirte del pecado. Escúchame muy bien. Escúchame muy bien. ¿Sí? La Biblia solo menciona una cosa de la cual debes de arrepentirte. Y eso es arrepiéntete del de pecado. That Así que adivina qué. So Dejar tu primer amor es pecado. Veo que no muchos les gustó. Yo no lo digo. Lo dice la Biblia. No me mire mal. Sí. Don't look at me Dejar tu primer amor your first love es pecado. Is sin. Dice la Biblia en Juan 14 21. The Bible says in John 14, 21. Dice que el que tiene mis mandamientos he who keeps my y los guarda. <music> por mi padre we'll be loved by my father. y yo lo amaré y me manifestaré en él la razón por la cual tú no has escuchado la voz de Dios. The reason why you haven't heard God's voice. La razón por qué no sientes el Espíritu de Dios. The reason why you don't feel the spirit. La razón por qué no escuchas ningún llamado, ninguna voz de Dios. La razón por qué no has recibido la guianza de Dios. La razón por la cual no estamos experimentando la libertad de Dios. The reason why we're not experiencing freedom. Es porque Dios no siente manifestar estarse en alguien It's because que lo ha puesto por segundo lugar Padre bendito versículo 7 ahí verse abajito de, de, de Apocalipsis 2 versículo 7 dice que el, que el que tiene oídos para oír hermano oiga he we sure hablándole he aquí

Pero podemos tener oídos y no oír. Wow, uno está bien, bien preocupado en su celular. Está pensando en qué va a cocinar al rato. ¿Cómo le voy a hacer later. cuando salga con esta lluvia? No what sé. Se me olvidó meter las cosas. Están mojando. Yo no sé qué estás pensando, en qué thinking. estás escuchando, dónde está tu mente. Pero no está aquí. But it's not here. donde deben de estar escuchando la palabra de Dios, Where you be lo que él te quiere, quiere decir esta mañana, to to el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le está diciendo, Gloria a Dios. El que quiere saber, he who wants to know, el que está poniendo atención, lo que Él está declarando hoy aquí en día, what here today, lo que te está tratando de decir, lo que el Espíritu quiere que tú entiendas, what wants, what the wants you to es que quiere que una vez más Dios sea prioridad en tu vida. Si tú tienes oídos para oír, ¿sí? tienes oídos que sean prioridad para lo que Dios tiene para ti. Es lo que le sucede a aquellos que tienen oídos para oír y ponen a Dios primero. You Sigue diciendo el versículo 7. Uh, Dice que el que venciere Que es el que venciera la presión, de poner a Dios primero. Vaya, vaya. A ver, ¿se le damos. ¿Eh? De poner a Dios primero nuestras vidas. Al que venciere. Ah, Al que venciere. ¿Qué vamos a vencer? La prioridad. De poner a Dios primero sobre todas las cosas. De poner a Dios sobre todo. De ponerlo sobre mi trabajo. Sobre mi familia. To him who overcomes, that pressure of putting God first. La presión de poner a Dios como prioridad. The pressure of making God priority. Porque hay algunas presiones. Because there are some pressures o unas inclinaciones. or inclinations. Because there are people who are persistent. Este mundo está lleno de distracciones. This world is full of distractions. All, All around, around us. que nos llaman la atención, that sí, que somos como esas mosquitas que siguen la luz así, algo, like algo brilloso por allá y, light, y vamos para allá, una distracción It's que el enemigo quiere venir a poner en tu vida y persisten. Te, and siguen and hablando, te siguen hablando, te siguen distrayendo. Surgiendo cosas acá. Keep ay, up. es que no lo esperaba y oh, vino y de repente. This, y por eso no pude llegar. Me salió esto acá, esto and acá, esto. Up, y vino aquí. Y, ay, se me olvidó. Y... Oh, I ¿Usted la ha escuchado? se ¿Ha escuchado a usted mismo dar excusas? Yo sí. Yo mismo times. me doy excusas. Me excuso yo solo. Excuses. I make excuses for myself. Tenemos que vencer esa presión. Dice el versículo 5. Dice Si yo no voy a ser primero, dice el Señor. Says, first, si yo no voy a ser una prioridad en tu vida. Life, esto es pesado. This is heavy. Quitaré el candelero de su lugar. I will remove the lampstand from its place. ¿Tú puedes venir a la iglesia? You can come to church. Pero yo no estaré ahí. But I won't be there. ¿No hay amor? There's no love. No hay luz. There's no light. Yo no lo estoy diciendo. Lo this. estamos leyendo aquí en la Biblia. This is what we are in the Bible. Vas a continuar con tu vida. You're keep on with your life, pero yo no estaré ahí. But I won't be there. Porque yo no voy a estar con alguien que me pone en segundo lugar. ¿Me está me escuchando? ¿Me está escuchando, hermano? Are you ¿Quién más pagó por tus pecados? Who ¿Quién más te ha dado el sustento de tu casa given, todos los días? Who else has your ¿Quién más te ha ofrecido day? una vida who eterna? Pero si tú crees que el mundo es mejor que yo, me, vete con ellos. Right vete con ellos. Right tremendo, tremendo lo que Dios nos dice. It's a lot. Pero si tú quieres que yo sea tu Dios, si tú quieres que yo sea tu protector, si tú te quieres sentir así todo calientito y con cosquillas cuando if adoras y alabas, si tú quieres todo eso, sanador, you want to healer, si tú quieres que yo sea tu sanador, si tú quieres que yo sea tu pro. Tu proveedor you want me to be your Yo necesito ser primero. Yo necesito ser primero. Yo necesito ser el primero. Have to be first. Ay ay ay, padre bendito, gracias, Señor. Yo necesito ser primero. I have to be first. Y el que logre todo esto, And he who all of this, el que logre ser vencedor. He who who, who can be an overcomer. El que logre vencer todas estas presiones he who overcomes all y desde pressures. hoy en adelante ser la prioridad número uno de Dios. And he who puts God first from today forward. El que lo ponga en primer lugar. He who puts him in first place. El que me haga la prioridad. Who makes me a, priority. a esos. To those. A esos. To those. Dice el versículo 7. Que les daré de comer. I will give Del it to you from the tree of life, cual which is in the midst of the paradise of God. Wow, qué hermoso. how beautiful! Qué hermoso. How no sé si ha sido claro esta mañana. Sure if it no sé si ha sido this claro this esta mañana sure que tu prioridad tiene que ser Dios. Espero que desde el año, desde enero haya comenzado todo esto. Espero que desde enero tú hayas puesto January. a Dios sobre todo. Pero si no lo has hecho, God hazlo in hoy. But empieza hoy. Yet, Dios quiere today. que él sea tu prioridad. Dios quiere ser el priority. número uno en tu God vida. A él no le gusta ser segundo. He doesn't like to be second. Primero. First. Sobre todo. Above everything Sobre else. todo ser el primero. Above everything else he wants to be first. Inclina tu rostro esta mañana. You bow your this bueno, antes de inclinar tu rostro te well, quiero contar algo. Me acuerdo, años atrás salí de vacaciones con mi familia. I years ago, I went on with my y... Llegamos a, al hotel todo inclusivo. Eh. To Bonito, si usted ha estado usted en esos le dan todo. You been, they give you y es un un lugar playero. And it was a, a Playas a hermosas, place, lugar beaches. hermoso, todo hermoso. Sí. Llegamos, vemos el hotel, todo está hermoso. Yo miraba a personas que, pues, solamente en el hotel se quedaban. And I saw that only at the hotel. Y de lejos podían ver el paraíso y el mar. Pero ellos se quedaron en el hotel. Porque el hotel, only. pues, hay mucha distracción, todo ahí a lot se quedaban. Of a lot of to do there nunca iban, iban a la alberca, al medio, o nunca iban ni a a este, ensuciarse sus pies con arena y mucho really, menos al mar. Y cuando the usted ocean. ve un mar así, azul, 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 and como el cielo, like te le da like ganas sky, de ir y sumergerse, it, it meterse, aunque sea los piececitos pero hay gente que se queda atrás solo mirando de lejos confío en Dios pero de aquí estoy bien Señor desde aquí te voy a servir pero aquí me quedo no I'm, me voy a aventar I'm, más I'm allá porque tal vez tengo miedo al mar further, pero de aquí solo me voy a quedar but I, but I, but I'm, I'm stay here. pero yo soy un poco atrevido but I'm, I'm yo dije primero fearless. voy a ir a la a la alberca ahí y me aventé y fuimos más and I in, a la alberca and I tried out the pool, sí y ya me pude al lado de la alberca mucha gente se avienta y te mojan. Nice, pero sientes el agua rica fresca hay personas que solamente quieren probar a Dios and un poquito pero no quieren completar But they don't wanna go no quieren saber todo de Dios don't know solamente vengo that. los domingos I'm just go on pero allá afuera ya hasta el próximo week, domingo voy I'm just gonna wait till next Sunday. me voy a mojar poquito I'm just gonna get my feet a little wet. y allá me voy a quedar But I'm stay here. sí no lo voy a entregar todo solamente aquí uh, all, aquí lo puedo sentir poquito right I can feel siento a poquito a el la agüita lo fresco I, I pero yo quería mojarme todo. To me quité mi, mi camisa, mis so zapatos. Off, Empecé shoes. a caminar en la arena. Empecé a sentir la brisa del mar. Mete los pies en el agua. Y quieres más. Me more. sentí más fresco. Y de repente ya estaba todo zambutido dentro del mar. Me di unas vueltas. Y gocé el mar como nunca en mi vida. Like y así es como Dios before. te quiere ver. Que te vayas y te metas completamente a Él. Que Él sea tu amor. Que Él sea tu love. prioridad. Que Él sea lo único en tu vida. No importa si puedes o no puedes. O a la mitad. Can o parte. If, o solo te doy una parte de mi vida, un aspecto. Él quiere que tú vayas hacia Él y te zambutas completamente. Su amor. completely in his love that's how he wants to see él you he wants de to su fill amor. you with his él love que tú seas. he wants uh, you to be oh hallelujah Ahora sí puede su por now ustedes. you can bow your heads I want to pray